No, los dos, okay. A la vez. ¡Ey, qué paisa latino qué! Okay. Un, dos, tres. ¡Ey, qué paisa latino qué! ¡Vaya! No, salió Dalí, a ver, otra vez, otra vez. Un, dos, tres. ¡Ey, qué paisa latino qué! ¡Ah! ¡Piro! ¡Paisa! Hola, ¿cómo están todos? Me encuentro aquí con el señor Mario Bautista, el optimista. Mario Bautista, el optimista, entonces no hay más nada. Siempre estoy en la lista para ser alquimista. Bailo en la pista, pero conquista. El segundo Bautista pasará acá por este canal. Mario, ya tú sabes, no hay más nada, papá. ¿Preparado? Más que listo, nacimos listos. Se llama esto hablando con Maestro. Te voy a hacer unas preguntas que tal vez muchas personas no te han hecho y que tal vez ningún medio de comunicación te ha hecho. Ok. Y esto para mí es una primicia. Uy. Una cosa impresionante, una cosa afuera. Deberías de narrar noticiero. Decilo, decilo. Princesa. Vas a hacer algunas preguntas que tal vez ningún medio de comunicación te ha hecho. Okay. Eso para mí es una primicia. A ver, Mario Bautista. En este momento. Tiene que pasar la ambulancia. Va a llamar en ese momento al señor Daniel Bautista para que te ponga en una situación hipotética para que tú conquistes a una mujer en una situación hipotética. Estás en un hotel en una montaña. Sí. Ok, tú te fuiste a tomar unas vacaciones en una montaña, estás en tu habitación y, pues bueno, hay una parejita y te gusta mucho esa niña, pero esa parejita termina y la dejan a esa niña, la cortan ahí. Sola, y la dejan sola. La dejan sola y se queda, se queda sola en su habitación de hotel. Se queda en su habitación, pero está deprimida. Acaba de cortar. Ok. Tienes 2 días para conquistarla. Puede ser no, o compleja o fácil. ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo la abordas? ¿Cómo la abordas? ¿Cómo abordaría? Mira, de verdad, ¿cómo lo haría? O sea, si de verdad sí digo, es el amor de mi vida, lo tengo que hacer. Si es el amor de tu vida, pues mira, algo que siempre me gusta mucho es las historias, ¿sabes? Y el saber que puedo crear una historia en ese momento por los elementos que me acabas de dar es algo increíble. Yo creo que lo que haría sería crear una historia que le quisiera contar a mis hijos con esa persona. Okay. Porque sé que voy a poder lograr la conquista porque confío en mí mismo, ¿sabes? Tengo que confiar en mí mismo para lograr que esa persona sienta que en verdad la ama, ¿sabes? O sea, que si de verdad dices, ya, esa es la mujer de mi vida. Ya, ah, sí. Ok, pues yo creo que le pagaría un mesero o le pediría el favor de que me prestara su uniforme. Su uniforme. Sí, yo creo que sí, entraría. Estaría increíble, ¿no? Sí, sí, está genial. O sea, ahora la cosa es que tiene que pedir room service la persona. Y tal vez está de primera y no pide room service. Cortesía de la casa. Ok, sí, cortesía de la casa. Eso es lo que sería una buena opción. Entonces, le compraría un room service. Okay. Si algo bonito, algo que le gusta a las mujeres, el chocolate, les gusta un pastel de chocolate, podría ser. Una champaña, 2 copitas. Hermoso. Para brindar, bello, ¿sabes? Claro. Un anillo de bodas, ya. ¡Ah! Puede ser una frase de motivación. Un texto que tenga una frase de motivación bonita que quede ad hoc con la situación. Eres para hermosa, que... sonríe. No, más que un cumplido, decirle como algo real, ¿sabes? Okay. Como, o sea, la vida sigue. Si algo termina, es porque algo mejor se viene, ¿sabes? No hay mal o que sea, por bien no venga. No hay mal que por bien no venga, es lo que quería decir, exactamente. Claro. Escribir algo así y pues tocarle a la puerta y decirle, pues cortesía de la casa, ¿sabes? Yo creo que esté tan deprimida que ni siquiera nos queda. Y entonces, pues ya platicaría con ella y le preguntaría qué siente, okay. Qué la puedo ayudar, okay. Qué necesita. Pues sí sería, es que, ¿sabes? Si va a ser el amor de mi vida, tiene que ser así extenso, porque pues ya es la, es la persona con la que quieres estar el resto de tu vida, Luis Daniel. No es un juego esto. Exacto. O sea, exacto, sí. No es un juego. O sea, ya es la persona, va a ser tu nueva familia. Con ella, o sea, van las personas que te van a decir papá. Mario Bautista, esa pregunta, creo que muchas de tus fans las bautistas. Mis bellas novias, no son mis fans, paisa. Ok, tus bellas novias, las bautistas. Están esperando en ese momento saberla. Y Mario Bautista, ¿cómo te gustan las mujeres? Prototipo físico y prototipo de personalidad, de comportamiento. Mira, antes que nada quiero decir que la mujer es lo más hermoso que ha pasado en la tierra. ¿Sí? En todo aspecto. Soy fan de las mujeres. Y pues yo creo que no hay una mujer perfecta, ¿sabes? Porque tengo un estereotipo, puede ser, por ejemplo, de ojo verde, morenita, pelo castaño, ¿sabes? Sí, otro estereotipo puede ser rubia, ojo azul. De repente a ti te gusta una chava que es ojo verde y morenita y te gusta una chava que es buena, sí, y, ¿sabes? Cierto. Pero a lo que me quiero referir es que más que el físico, porque el físico, o sea, te puede gustar de cualquier tipo, ¿sabes? Obviamente. Más que el físico, o sea, de verdad es una persona con la que... Algo okay. Que me importa muchísimo, real, muchísimo, es la plática. O sea, de verdad, una relación sin plática yo creo que no podría. Muere completamente. O sea, no, sería horrible. O sea, me encanta platicar. Yo me la vivo platicando y me encantaría platicar con una persona. Lo sabemos. Pues sabemos que Mario Bautista habla hasta por los codos, todos lo sabemos. Sí, lo sabemos, sí, cierto. Compartir gustos. Sí, compartir gustos, hacer cosas juntos, disfrutar. O sea, de verdad, pasarla bien, ¿sabes? Reírte con ella. Ok. Eso es lo mejor, te lo juro. Okay. O sea, guardar esos como recuerdos en tu mente le hacen bien al corazón. Cierto. Mario Bautista, famosa de la farándula internacional con la que sin duda alguna te casaría. Pues con la que sin duda alguna me casaría, pues ¿sería? Podría ser. No lo sé. Uy, no sé, está difícil. Está difícil. Yo creo que podría ser. Es que si fuera más jovencita, pero ya está bien grande. No, o sea, yo creo que será Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, retweet.
así, rectísimo. Pero es para toda tu vida, te va a durar 15 años. Pero es un pavo Jennifer Aniston, es una maravilla de mujer. Sí, sí. Cualquier mujer a los 50 años soñaría tener el cuerpo y la cara de Jennifer Aniston. Yeah. Mario Bautista, pregunta que te va a poner los pelos más de punta todavía. Más de punta todavía, no lo creo, pero vamos a ver. Y estoy seguro que esta pregunta en ningún medio de comunicación te la ha hecho. Y estoy seguro que has estado en muchos medios de comunicación. Y esta pregunta ningún medio de comunicación te lo ha hecho. Por supuesto, Mario Bautista, okay. ¿Con qué famoso de la farándula internacional tendrías relaciones sexuales? Oh. Órale, pa. Es pesada, lo admito. Pero sé que la gente lo quiere saber. A ver. Uy, no sé, este... Y... Así de repente, que tú digas, esa mujer me encanta, me imagino una noche con ella, no. Este, podría ser... Es que no sé, mira, yo me acuerdo que Zurita dijo Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, tu hermano dijo Mi Rihanna. Mi hermano dijo Rihanna. Ajá. Yo creo que serían las dos. ¡Ah! Y esta pregunta, Mario Bautista... Dígame usted, paisano. Hasta yo quiero saberla. ¡Ay! Seguramente, la quiero saber. ¿Con qué persona del internet andaría Mario Bautista? Uy, todos lo han durado, okay. Todos los que se hacen todo lo han durado. Internacional puede ser. Internacional puede okay, ser. Ok, 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 este... Bueno, Mario. Yes. ¿Con qué famosa del internet andarías? Qué buen rap, este... Sí, pues mira... Persona conocida por... Es que no, ¿sabes qué? Yo creo que... No me llama la atención ninguna persona dentro del... Del gremio. Dentro del medio, por así decirlo. Este, me gusta mucho el trabajo de varias, de muchas personas. Pero no me llama la atención de manera que quisiera entablar una relación ya de sentimental con alguien, pues no. Razonable. No tengo hermano, ¿no? María Bautista, piensa en eso. Dígame usted, paisano. Porque a partir de ahora usted tiene derecho a hacerme una pregunta de cualquier índole. La pregunta que usted quiera. Y que usted crea que mis paisanas deben saber de mí. Yo sé. Yo quiero ver cómo contestas esta pregunta. Ok, Mario, vas. Quiero que seas totalmente certero acá. Lo seré. Esto me interesa mucho saber porque ya verás por qué. Ok. Ok. No lo estoy haciendo de una manera de hacerme chistoso ni nada. O sea, es algo así real que quiero saber. ¿Qué piensas sobre la frase para el amor no hay edad? ¿Tú piensas que para el amor de verdad no hay edad? Te enamoras de una persona, no de su edad. Eso es lo que quería saber. ¿Me entiendes? Para mí el amor no tiene edad, o sea, literalmente ves, te gusta, te atrae, te gusta cómo se comporta y la edad pasa a un segundo plano. Qué bonita los de Medellín, ¿no? Los no sabes, no sabes. Yo sé por qué me hiciste la pregunta y va. O sea, sí, para mí el amor no tiene edad, yo me enamoro de la mujer que me gusta, así de sencillo. Es lo mismo, felicidades. Es lo que esperaba que todos es lo que esperaba que contestara. Estoy llorando. Pues yo nomás le quería dejar esto a las paisanas. Yo sé que les tiré un parito, ¿no? ¿Cómo se diría? Sí. Un chismecito ahí, bomba chiquito, ¿no? Chiquito para ustedes, porque yo sé que les gusta escuchar a Paisa hablar bonito. Y pues bueno, yo soy Mario Bautista. Muchas gracias por la invitación a tu canal, Paisa Blog. Señoritas y señoritos, sigan a Mario Bautista a través de todas sus redes sociales. Suscríbanse a su canal de YouTube. Aquí, de hecho, está un botón, tringling. Aquí está apareciendo. Listo. Uy, aquí se puede suscribir. Link directo para suscribirse a mi canal. Ahí está. Y en este ladito de acá están apareciendo sus redes sociales: el resto, Instagram. ¡Pau! Twitter está en la cara del paisa. ¡Pum! Instagram en el pecho. ¡Pum! Y Snapchat en el estómago. Y en la frente, Facebook. Desaparecen las redes sociales de Mario Bautista, que están apareciendo mis redes. Síganme a través de todos lados como Paisa Vlogs. Mario Bautista, ¿red social que más usas? Red social que más uso, yo creo que sería Instagram. Me gusta mucho Instagram, YouTube, uso todas. Entonces, pero principalmente Instagram. Ahí está el Instagram de Mario Bautista, vaya a seguirlo. Hermoso, precioso, divino. Chao, Instagram de Mario Bautista. No olviden suscribirse en este botoncito que está apareciendo en... Aquí en el caballero. Ahí está el botón de suscribirse. Amarillo, hermoso, para que sean de los primeros en ver mis videos. Y denle muchos me gusta, porque el me gusta es la paga del bloguero. Y yo también quiero saber algo. Denle me gusta si les gusta vernos hacer videos juntos. Y comenten si les gustó este video juntos. Nos interesa mucho su opinión. Entonces díganos, por favor, en la caja de los comentarios aquí abajo. Y compártalo por todos lados si les gustó. Y no me voy, no sin antes regalarles una bendición. Recordarles que YouTube es la nueva televisión. Que yo soy Daniel Patiño. Yo soy Mario Bautista. Y esto es Paisa Vlogs. ¡Chao! ¡Chao!